Cando marchaches do Celta, pensaches que algún día volverías a lucir a camiseta celeste? Bueno, xa dixen na miña entrevista ou despedida da afección que, bueno, eu esperaba voltar algún día, que estará a miña casa. Igual non esperaba voltar tan pronto, pero bueno, creo que todo o que fixen no seu momento tiña que pasar por algo. Bueno, estou encantadísimo de estar de volta na casa. La tortilla de patatas con cebolla ou sin ella? Siempre con cebolla. ¿Cuántas horas has jugado al PC Fútbol? ¿De ahí sacas tu afición de jugador? Pues buena pregunta esa, porque cuando era pequeño, ya te digo que jugaba más de 4 y 5 horas diarias al PC Fútbol, 4, 5, 6, el 2000. Luego me llevé una espinita de no haber seguido la saga, que creo que era uno de los mejores juegos que había en su momento. Y puede que la afición puede que también venga por eso, aunque eso era un modo manager que usabas de ojear, fichar más el modo entrenador. ¿Te ves retirándote del fútbol con la camiseta del Celta? Bueno, yo espero que sí, ya dije en su momento que yo estaré aquí los máximos años posibles, lo máximo que el tiempo que el club quiera. ¿Cal dirías que es el sueño más grande de un celtista? O meu sería que te quedes con nosco sempre. Bueno, creo que sería a consecución dun título. Pode que estemos preto de conseguir algún. Estes últimos anos estánse facendo as cousas moi ben no clube. Esperamos que sexa ese. ¿Es cierto que unha vez cando recoge pelotas Mosto Boy te tocou a cabeza transfiriéndote sus poderes? Pois igual me las transfirió en algún momento e non me di cuenta. ¿Qué tres consejos me darías a mí, otro joven jugador amante de fútbol? Un saludo. Pues bueno, primero que sigas amando este juego tan bonito como es el fútbol, que nunca pierdas las ganas y siempre trabajar con ganas y con ilusión. Si pudieras elegir un exjugador del Celta para que volviera a jugar en este Celta, ¿cuál sería? Pues no me cabe la menor duda que Mosto Boy. Intenta describir la sensación que sentisteis al marcar el gol en el Bernabéu. Suerte, sois grande. Pues bueno, pues mucha emoción, porque bueno, creo que era un gol importante, aunque se ganó, aunque hubiéramos empatado o hubiéramos perdido por un gol de diferencia, un gol fuera de casa en una eliminatoria a doble partido es muy, muy importante. Has jugado con Luis Suárez, Sturridge, Baca, Gameiro, Coutinho y Nolito. Escoge mejor delantera posible con tus ex. Pues bueno, me quedaría con Coutinho, Nolito y Luis Suárez. En un 4-3-3 como Berizzo. Graciñas polas preguntas e unha aperta. Vémonos en Celta Media.